De convocado el niño o el joven a través de la elocuencia con que la belleza llama. Apertura a la realidad circundante, al mundo propio y a su vez a otros hombres. Y como la apertura a la trascendencia propia del hombre no tiene límites, al ayudarlo a trascenderse a la belleza de lo contingente, simultáneamente lo estético ayuda al hombre a abrirse a la trascendencia, con mayúscula, hacia el infinito. Lo bello no solo abre, sino que ayuda a la subida, como decía ya Platón, ¿no? La subida hacia lo superior, hacia el absoluto, hacia lo cual el espíritu tiende por su naturaleza. Solo con que le hagamos tocar al niño la belleza, solo con eso ya estamos colaborando, aunque no nos demos cuenta, en el camino, en la vía pulcritudinis, en el camino hacia la trascendencia. No hace falta que ni le pongamos el nombre. Pero el tocar la belleza lo hace estar, es como el rayo del sol. El rayo del sol ya es el sol, aunque solo sea el rayo. Pero no hay rayo si no hay sol. Entonces, no perdamos, primera conclusión, no perdamos de vista que el arte tiene una vocación de belleza. Nosotros decíamos, nosotros como educadores, no perder la vocación de educadores. Bueno, no dejemos que el arte pierda su vocación a la belleza. En una cultura que engrandece o que nos pone enfrente y pone al frente del chico y del joven lo feo, lo grotesco, lo burdo, lo bajo. El contacto con lo bello, con lo lindo, solo eso hace bien. El proyecto de niños de música que contaba Miriam recién, yo tengo la oportunidad de ir a misionar a esos lugares de donde son los niños. O sea, en otro ámbito, no vamos a hacer música, vamos a misionar con un grupo de jóvenes. Son varios los pueblos a los que pertenece, porque los chicos de este proyecto son como 100, son un montón. Vos vas a los pueblos, muy sencillitos algunos pueblos, y mirás a los chicos y te das cuenta, mirándolos, quiénes están en el proyecto y quiénes no. Les aseguro. O sea, los misioneros no se dan cuenta de la diferencia de los chicos porque son más educados, porque son tienen educada la sensibilidad, no les puedo decir por qué, y lo único que han tenido es música y violín y todo esto que ella les contó. O sea, el arte realmente educa y saca lo mejor del chico, pero no hay que perder de vista la vocación del arte a la belleza, que eso es un riesgo hoy. Y después otra consigna clave, no renunciemos a lo grande. Es muy importante la expresión, pero es muy importante también abrir a los chicos a las grandes obras de arte. No nos quedemos ni con una cosa ni con la otra. Yo no puedo pasarme las clases solo dándoles historia del arte, porque también es importante que plasmen ellos, que salga de adentro. Pero tampoco, también lo reduzco si solo, por ejemplo, si en el proyecto solo les hicieran tocar lo que a ellos les sale, que es un modo, uno de los modos de enseñanza del violín o de los instrumentos de música, como sabrán los músicos, es que el chico vaya sacando las canciones que sabe y como que invente y nada más. Si yo me quedo solo en eso y no les hago tocar también pequeñas obritas de Mozart, de Bach y lo que vayan accediendo, les pierden el contacto con las grandes obras, que por algo son grandes. Entonces no tengamos miedo de hacerle tocar al chico lo grande, porque eso, decía Platón, creo que tengo la frase más abajo, dice algo así como: a los jóvenes en la educación tendríamos que llenarlos de obras bellas, porque las grandes obras bellas le van a hacer percibir que ellos mismos pueden hacer de su vida una gran obra bella. La gran obra de arte es el corazón humano. Entonces, esa es la gran obra que tenemos que hacer cada uno con nuestra vida y que tendríamos que darle ganas a los chicos de vivir, ¿eh? La obra de arte de su propia vida. Pero si ellos saben que hay grandes obras de arte, entonces esa gran obra de arte que tiene que ser la propia vida puede tener metas grandes, se puede tener, o sea, les enseñamos la grandeza, les transmitimos la grandeza con lo grande. Entonces no hay que perder también esta mirada, esta vocación. La unión que nombré hace un rato también de verdad, bien y belleza, ¿eh? La belleza va unida al bien y a la verdad. Esto es lo que acabo de decir, las grandes obras de arte. Ay, me voy para atrás, perdón. Y la belleza, esta es una idea más que doy y que van a estar todos de acuerdo. Si yo les pregunto,
Una vez pregunté esto y me lo contesté. Estaba dando una charla a docentes menos, porque eran en un colegio en concreto. Estaba hablando del arte, de la belleza y la educación. Y de repente se me ocurrió preguntar, ¿cuál es la obra de arte más bella del universo? ¿Qué dirían? El universo mismo. La creación. La creación. El hombre. Sigan. El universo, el hombre, la creación, la vida. ¿Y saben lo que me contestó? Ahí pregunté y uno contestó una cosa que me encantó la respuesta. Me encantó la de ustedes. Y por supuesto que podríamos decir tantas cosas porque está todo de algún modo, ¿no? ¿Saben lo que me contestó? La Eucaristía. Me pareció muy linda la respuesta. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía está la creación, está Dios, está el amor, está la entrega, está el hombre y está todo. Exacto. Y fíjense que la mayor obra de arte, que podemos tomar cualquiera de las cosas que dijeron ustedes, me quedo con lo de la Eucaristía, en realidad, si nosotros miramos sensiblemente, es un pedacito de pan. Pero está todo ahí, ¿eh? En realidad, la belleza culmina en el amor. La mayor belleza es el amor. La Eucaristía es la mayor muestra de amor, ¿eh? En la Eucaristía sabemos que está encerrado el misterio de la redención, de la muerte de Jesús por nosotros. Entonces, el amor es la culminación de la belleza. Por eso, en nuestras aulas, nosotros tenemos la vocación de la belleza, de transmitirles la belleza a los chicos, pero siempre tengamos de trasfondo que la mayor belleza es el amor. Y si les enseñamos el amor y les transmitimos el amor, ya les estamos dando lo más lindo y lo más valioso. Y la más bella obra de arte es el corazón humano, como dije hace un ratito, ¿eh? Entonces, con estas perspectivas, nuestras materias van a adquirir como otro contexto, ¿eh? Vamos a volver a los colegios y nos vamos a dar cuenta, vamos a volver anchos, ¿eh? Porque lo nuestro es lo más lindo, lo nuestro es lo más grande, ¿eh? Y tenemos un arma poderosa. Después esta es una idea por ahí más concreta, si se quiere. La belleza, decían los antiguos, es indefinible. No la podemos definir porque es un trascendental del ser. Pero sí podemos describirla. Y la describían con estos atributos. Armonía, proporción, orden, claridad, luz. Llenemos nuestras clases, no solo las de arte, esto yo se los digo también a los de otras áreas, ¿no? De armonía, de proporción, de orden, de belleza. Si está linda el aula, ¿eh? Me encanta, por ejemplo, en primaria, cada vez que empieza el colegio, todos los años, las maestras ponen las aulas tan lindas. Eso es muy lindo, es muy importante, porque les entra a los chicos, es como decirles te quiero a través de lo lindo que pusieron el aula. No es lo mismo un aula que está fea, descuidada. Es como si no le hubieran dicho te quiero, ¿eh? Entonces, hay otros modos de transmitir la belleza que no son hacerles hacer arte, pero que también son importantes. Esto ya lo hemos dicho, pero solo digo la idea de la comunicación con otros, ¿eh? La experiencia de la comunicación. Me voy a detener solo. ¿Hasta qué hora, padre, tenemos? ¿Dónde está el padre? Se me escapó. No me acuerdo si era 12 o 12 y cuarto. Ah, tenemos un ratito más. Bueno. Entonces, la comunicación con otros, ¿eh? Que ya lo dijimos de un modo o de otro, y el arte, en esto las materias artísticas son importantísimas, ¿eh? Por ejemplo, piensen en el coro. Yo tengo un coro de niños. El coro no se hace de a uno. Si uno canta mal, arruina todo. Si uno no canta, también arruina todo. La orquesta lo mismo, pero en los otros ámbitos también, ¿eh? Entonces, el trabajo no sirve, mi trabajo, si los otros no me lo admiran, no me lo valoran. Y los trabajos hechos en conjunto, en la obra de teatro, por ejemplo, la obra de teatro no sirve si es uno solo. Entonces, esa experiencia de comunidad propia del ámbito artístico, también de otros, ¿eh? El deporte, etcétera, pero bueno, estamos en este ámbito. Entonces, la comunicación, la comunión, ¿eh? Que podemos construir y ayudarlos a crecer en esto. Otro tema, la unión de lo sensible y lo espiritual. Acá dice, a través del cultivo de la dimensión estética, el niño o el joven vivencian la unidad profunda de lo espiritual y lo sensible. Y al mismo tiempo, el valor de lo material
que esconde y muestra a la vez lo espiritual. Es decir, el hombre es cuerpo y alma. No somos ni ángeles ni animales, somos hombres. Nuestro cuerpo está lleno de alma y nuestra alma está llena de cuerpo. Esto el arte lo pone enfrente. Y esto es una gran riqueza, porque nosotros por eso a través del arte podés educar el espíritu y podés hacer crecer el espíritu, ¿se entiende? No sé si, entonces, pero tenemos que tener esto presente y tenemos que ayudar a que el arte no se quede ni solo en lo material, bueno, en lo espiritual solo no se va a quedar porque el arte necesita de lo material, pero que sea capaz de trascender lo material y que la materia exprese lo más profundo, Y esto se puede trabajar de tantos modos, En el aula, mostrándole al chico cómo su trabajo tiene todo su corazón adentro, cómo, por ejemplo, cuando nosotros a veces tenemos una profesora teníamos una profesora de historia del arte que era muy buena y llevaba a las alumnas a los museos, allá en Buenos Aires, y las hacía ponerse enfrente a las obras y les hacía percibir, sentir, decir todo lo que, o sea, les hacía comunicarse directamente con la obra. Tenía todo un método por el cual, sin intermediarios, lograba hacer una relación directa en donde sacaban de adentro los chicos toda esa riqueza que les provocaba la obra, ¿no? Un diálogo entre la obra. Bueno, y eso es justamente sacar todo el espíritu que hay detrás de una obra de arte, que no es solo materia, ni son solo colores. Es todo un mundo humano que hay detrás. Y esta idea que tenían los antiguos del cosmos, por ahí dijeron, la más bella obra de arte, la creación, dijeron por ahí, el universo. ¿Qué es el universo? ¿Qué es la creación? Decían los antiguos, lo llamaban cosmos. Cosmos quiere decir bello orden. Usaban nuestra palabra, la de la belleza. Bello orden. Padre, ¿hasta qué hora era? ¿12 o 12 y cuarto? 12 y 10. O 12 y 10. Bello orden, ¿sí? Entonces, el padre Echeverri, nuestro fundador, hablaba de todo el mundo como una gran orquesta. Yo tengo una canción, si quieren después se las canto. Que se llama La Orquesta de Tata Dios, que era la idea del padre Echeverri de que todo el mundo era como una orquesta, porque en la orquesta no está formada sola por violines. La orquesta tiene violines, trompetas, solistas, coro, orquesta, o sea, la orquesta sinfónica tiene todo, y es muy importante que cada uno cumpla su papel para poder lograr la sinfonía. Si alguien no toca su parte, o toca mal, o entra tarde, o entra antes, o desafina, se arruina todo. Así, todo el universo es como una gran orquesta en donde cada uno de nosotros tiene que insertarse para lograr la sinfonía de la creación, que es una sinfonía de alabanza a Dios Creador. ¿Y quién es el director? Decía nuestro fundador, Jesucristo. Jesucristo es el director de la orquesta. Bueno, esta idea de la orquesta en realidad no es otra cosa que la función que tenemos en el mundo. Y es lo que queremos ayudar a los chicos en la formación a vivir. Si logramos que el chico salga de la escuela o del colegio sabiendo que tiene algo para darle a la sociedad, al mundo, a la historia, y que tiene que cumplir su vocación en ese contexto general, porque es un gran orden, bueno, ya logramos nuestro objetivo, ¿sí? Y esto es como la gran orquesta. Bueno, la experiencia artística sirve para vivir esto. Sirve para que los chicos vayan viviendo ya en chiquito ese ser importantes en un todo. Y ese, la importancia de cada una de las cosas. Porque si falta una voz, si falta un instrumento, eso se nota. Ese cosmos. Y ya perfilando el final, el arte ayuda a percibir el misterio de la existencia. A través del arte, el niño, el joven, debe aprender a descubrir el misterio de la existencia. Y también, en la medida en que el talento lo posibilite, debe poder encontrar los cauces para plasmar ese misterio en obras salidas de sus manos. Traducirlo en un lenguaje simbólico para que también otros puedan verlo. Nosotros no sabemos si tenemos en nuestras aulas un pequeño Miguel Ángel. Tal vez lo tenemos. Y es nuestra responsabilidad el descubrirlo y potenciarlo. Cuando yo tenía 6 años, había un piano en lo de mis primos. Teníamos vacaciones todos juntos con mis primos, éramos miles, y había un piano. Todos íbamos al piano todo el tiempo.
Y mi papá y mi mamá supieron descubrir que yo a los 6 años tocaba, sin que nadie me hubiera enseñado, canciones con las dos manos, que los otros jugaban con el piano, no hacían nada, pero ellos supieron ver que yo había algo distinto. Y a los 6 años empecé a estudiar piano. Hoy en día no hubiera llegado a lo que llegué si no hubiera sido por eso. Por mi papá y mi mamá que supieron descubrir que yo algo tenía con la música. Y en última instancia, el arte es un camino hacia Dios. A través de la belleza, atraído por su brillo, el hombre es convocado con todo su ser y desde su más profunda interioridad por el ser y por la existencia. Nos convoca el ser, nos convoca la existencia, que es, en su realidad fundante, no otra cosa que el ser en sí mismo, ser personal que se nos ha manifestado en la triple teofanía de la creación, de la encarnación y de la redención. O sea, ¿quién nos atrae a través del arte? Dios. Es Él la belleza absoluta que está en juego, nos demos más o menos cuenta, detrás de nuestras materias. Bueno, les agradezco. Me quedaron algunas cositas prácticas que se las mando por mail, que son más concretas, más...